Hola Mike, ¿cómo estás? Hola, Mabel querida, yo muy bien, regresando de este viaje de Avalon Mágico. ¿Y tú, cómo estás? Muy, muy bien, muy contenta de escucharte también, de verte otra vez, después de una travesía mágica y muy profunda, muy fuerte. Sí, yo siento que el viaje de Avalon fue, es que creo que fue como el sumum de cada viaje nos fue preparando para llegar a Avalon. Porque en Monchasta recibimos aperturas, en Teotihuacán, los viajes que ya habías hecho tú en Perú y en Israel. Pero Avalon fue así como tan sublime y tan Wow. del corazón que me encantó. Bueno, sabes, cuando decíamos, ustedes me decían, porque era mi primera vez, que la magia de Avalon, la magia, yo decía, sí, la magia. Bueno, fui a ver la magia y me encontré que en serio es mágico el lugar. Wow. A mí particularmente eso que dices me encanta y me encantaba cuando lo decías en las reuniones en las noches, porque yo he visto cuando has ido a otros lugares y sé que eres tan sincera de decir lo vi o no lo vi. Y en Sí. Avalon, cuando me decías que fuiste una niñita y entraste al reino de las hadas, cuando sentiste el vórtice dentro de la piedra, cuando tu cara en Stonehenge era de total plenitud, yo dije, sí sintió la magia, sí. Sí, definitivamente. No, fue como, fueron muchas cosas. Fue ver cosas en las fotos, ¿no? Que antes yo sacaba la foto y decía, a mí no me sale nada. No, creo que es abrirse muchos, muchos del grupo, no muchos, pero había gente que decía, yo no veo nada de lo que ustedes dicen, ¿no es cierto? Y yo me identificaba un poco con ellos porque parecía que yo estaba en los que veían, ¿no? Y yo decía, lo que es poder realmente abrirse, ¿no? Pero sí también podía entenderlos. Pero bueno, sí fue muy mágico, sí. Sí, realmente sentí cómo la piedra realmente se volvía viva, ¿no? De alguna forma, o sea, la vibración y todo eso. Y sí, pude. La verdad, te agradezco muchísimo porque evidentemente tú nos guiaste y esas meditaciones guiadas que tú haces realmente, bueno, has visto los testimonios, ¿no? De la gente, no solamente presente, sino de la gente de virtual, ¿no es cierto? Las experiencias de la gente hasta compartiendo desde su casa, de cómo entran también a ese mundo, y cómo los mensajes que reciben y las cosas que ven, ¿no es cierto? Que nosotros inclusive lo sentíamos, pero a lo mejor ni siquiera nos veíamos, como Saint Germain sosteniéndolos ahí volando arriba en la torre. Bueno, o sea, impresionante. Mira, algo maravilloso de este viaje fue precisamente esa conexión también con el Avalon virtual, porque estaban prácticamente en tiempo real regalándonos testimonios, regalándonos experiencias, y eso también contribuía a la emoción y a la magia, Claro. porque es muy fácil cuando estamos en conjunto decir, bueno, yo vi esto, yo vi lo otro, pero que alguien que no está y que lo sienta detrás de la pantalla y lo sienta con criterio de realidad, es sumamente Claro. provechoso, importante, expande el corazón porque dice, sí estamos. O sea, Sí. yo sentía a San Miguel en algunos sitios y cuando llegaba un testimonio que decía, San Miguel estuvo con ustedes, es de expandir, por Claro. ejemplo, en la... No, aparte porque hay veces que cuando estás en el viaje no te das cuenta. A veces yo inclusive le dije al grupo, recién ahora cuando lleguen se van a dar cuenta, ¿no? A veces el trajín, las madrugadas, el cansancio mismo y muchas cosas no te permiten, a pesar de que compartíamos todas las noches y eso también era una forma de bajar, ¿no? Todo un poco la experiencia y darnos cuenta. Pero claro, el hecho de la gente que estaba participando virtual y que nos diga lo que podían ver, nos daba todavía, por supuesto, muchísima más seguridad, ¿no? Pero bueno, la gente ha tenido cosas que tú has dicho, ha tenido, todos lo sienten como que era para ellos, ¿no? Como diciendo, cuando dijiste eso, ay, me estabas hablando a mí. Y esa es la magia, esa es la magia de Avalon, Mabel. Y de verdad,
Avalon es un destino de creer en la magia. ¿Por qué? Porque tú vas y ¿qué ves? ¿Ves si acaso lo más monumental que ves es Stonehenge? Que sí ves las rocas puestas como estaban en la antigüedad, como era originalmente. Sí. Pero lo demás es, llegas a la puerta del mundo de las hadas y si realmente ahí no tienes tu corazón abierto, es solamente una montaña. O, ¡claro! Te acercas después de volver al mundo de las hadas y sentimos que en un árbol había hadas y ese árbol estaba más caliente que todos los demás y las fotos que se tomaron allí estaban llenas de figuritas, incluso en tu cámara y en la cámara de varios. Cuando la gente recuerda vidas pasadas y le ayuda a sanar memorias de vidas pasadas, cuando recuerdan vidas actuales con su familia actual y le ayuda a sanar memorias, pero que además yo siento que en este viaje no hubo mayor dolor, todo era una entrega desde la plenitud, desde la confianza. Bueno, en general en mis viajes no hay dolor, porque yo me comprometí para mí misma, ¿viste? No drama, no engancharse, entonces es un poco, todo el mundo está con el suelta y confía, entonces, y era un acompañamiento, ¿no es cierto?, que teníamos de todos y como un apoyo. Lo otro es que fue un grupo excepcional, la verdad, excepcional, porque siempre surgen cosas, ¿no? Es difícil satisfacer a todos o llegarle a las expectativas de todos, pero creo que este viaje, eso es un poco lo que tuvo, que cumplimos con las expectativas de todos. Hoy a lo mejor con algunos las pasamos todavía. Y yo siento que todo el mundo estaba recibiendo algo, porque incluso los que referían que no sentían nada, que no veían nada, se sentían bien. Exacto. Con confianza, sentían que limpiaron, que soltaron. Las cosas que pasaron, además, fueron todas como muy, muy de la mano de Dios, como nos enseña siempre, porque se cerraba algo y se nos abría algo mejor aún, por ejemplo, el día que llegamos muy temprano a Stonehenge y después de allí, ¿qué hicimos? Fue subir al Thor y el Thor estaba todo nublado y allí conseguimos el borrador. O sea, esa experiencia... ¡Ay, no! Eso tenemos que contarlo porque eso, o sea, eso fue... Pero bueno, tantas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a contar que Mike, cuando subimos a la torre, y otra vez estaba todo, no sabíamos ni dónde íbamos, sabíamos que estaba la torre ahí, pero no se veía, y seguíamos y está realmente alta, y bueno, y con los escalones, ¿no? Y lo primero que hace Mike cuando llegamos arriba es nos muestra que encuentra un borrador que decía C20, blanco inmaculado, que como dijimos, con el barro que había ahí, con toda la neblina, con las hojas, estaba blanco limpio, un borrador arriba de la montaña. Subimos 20, ¿sí? Porque dos, que dijiste, dos se quedaron abajo, ¿no es cierto? Subimos, éramos 20, de repente no les prestamos atención a la C, pero le comento a Romy por un email y me dice, clean, borrar. Mira, a mí en ese momento me sonó a certeza, a confianza, pero cuando me dijeron clean, muchísimo mejor. Pero bueno, Romy nos compartió muchísimos testimonios de mensajes que ella recibía, ¿no es cierto?, de la importancia de ahora de limpiar. ¿Qué tal el que nos contó? Porque en Madrid, ¿sabes?, se habían roto muchos vasos y muchas botellas y el mensaje fue que cada botella o cada vaso que se rompió era una bomba que no iba a explotar, ¿sí? Y de repente cuando estamos en Avalon hay una evacuación de 54.000 personas en Italia por una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Hubiese sido una catástrofe. No, sí. Y ahí le confirmaron a Romy, porque Romy dijo, esto tenía que ver, y dice que estaba escuchando una de mis mensajes inspiracionales semanales, y yo hablaba de dinamitar las memorias, y entonces le dijeron, ¿tenés alguna duda? Bueno, pero además,
ese impacto de lo que la limpieza puede lograr, de lo que nosotros podemos hacer cuando estamos conectados, y esa es la magia que también ocurre y que ha ocurrido además en todos los viajes, con procesos más o menos, y que Avalon es como la realización de eso, pero en cada viaje sí hay mucho proceso de limpieza, sí hay mucho proceso de gozo, sí hay mucho proceso de encuentro, y nos van regalando cosas, magia que va apareciendo, y en este, por ejemplo, la situación de, ¿te acuerdas lo que hicimos en la cocina de la abadía? En donde sí, los... lo como, eso... Esa inspiración que tuviste del perdón del hombre a la mujer fue muy fuerte. Y sí, bueno, mucha gente se va a beneficiar de eso, porque no era solamente, ¿no es cierto?, para nosotros, y no es solamente tampoco para los que participen de Avalon virtual, ¿no?, que van a recibir ese regalo, sino que es la limpieza, ¿no?, que repercute y que somos todos como una web, así que estamos realmente sanando al mundo de alguna forma. Y bueno, los mensajes que llegaron fueron más que eso. Y bueno, también quiero comentarte un poquito mi experiencia del último día y esa subida a la torre con esa tormenta. Era para volverse, era para decir, bueno, no vamos, mira cómo está lloviendo, mira el frío, mira el viento. Se nos rompieron hasta los paraguas grandotes y fueron. Sí, era determinación, lo que tuvimos ahí fue determinación, pero lo que recibimos al llegar fue hermoso. Todo lo que pasó ahí fue mágico también. Vamos a contarles que estaban estas dos mujeres con ese temporal, ¿no? Y hay dos mujeres ahí como que nos estaban esperando, con dos cristales impresionantes. Y se nos unen, bueno, primero le pedimos permiso para hacer nuestro trabajo, después se nos unen y nos cantan una canción que parecía que los ángeles nos estaban cantando. Qué voces, qué energía en ese momento, cómo fluyó. O sea, cuando llegamos estaba lloviendo, todos les contamos a los que están, con unos vientos de eran no, yo nunca vi algo igual. Aparte, vamos a contar que en un momento paramos y dijimos, denos una hora. Paren la lluvia, el viento, por una hora. No, se puso peor. Pero bueno, al otro día recibimos confirmación de Vicky que era una prueba y que la habíamos pasado, ¿no? Que los que subimos, o sea, sí, era la tormenta fue planeada. Y además la pasamos gozosamente y lo subimos gozosamente y cuando llegamos arriba empezamos a hacer om y a entonarnos por la paz y empezamos a decir amor, peace, paz. Estamos allí y se nos integran estas dos señoras a las que le habíamos pedido permiso porque ya estaban primero. Claro. Quedaron encantadas, hacen ese canto y después vamos. Ahí yo siempre, cuando sopla mucho el viento, hago el ejercicio de sentirnos sostenidos. Te quiero decir que me quedé con las ganas, te explico por qué no lo hice. Estaba lloviendo y con ese viento se me iba a volar el gorro. Eso fue lo yo que tenía, pasó. Yo tenía que pensar en mi pelo, discúlpame. Me la perdí. Y lo hermoso que después nos dicen. Y en que... los videos se ve a ustedes ahí y yo mirándolos desde la torre. Tú nos supervisabas. Tú limpiabas para que se portaban bien. Exacto. Y además que después nos digan que una de las personas del Avalon virtual vio a Saint Germain sosteniéndolos. No. Wow. Y la verdad estaba que ahí... Por suerte dijo que estaba conmigo también. Claro, estaba con todos. Dice, estaba... están con todos y están contigo. Y ahí es sentir eso de verdad. No, y las palomas que vinieron, que se pusieron ahí, miraban para abajo así lo que estábamos haciendo. No. Y además que para ti, las palomas tienen esa correlación con Jesús, que sí estuvo presente en varios momentos. Definitiva. Bueno, creo que también vieron el corazón sagrado, no sé cómo. Sí, que lo vieron ahí también. En el chakra corazón, que cada uno de nosotros tenía como, o que vio Romy, vio el sagrado corazón de Jesús,
y ahí se sincroniza con la tierra, y que también, qué bello momento es en el chakra corazón, que tú también, en un momento yo estoy en la meditación, pero me quedo callado, y decía, falta algo, y estaba como buscando dentro de mí que faltaba, y eso tú dices, tócate el corazón, que allí está, siéntelo, y fue así como lo que venía a completar. También la sincronización de cuando en Stonehenge, o, ¿no?, que yo iba y te decía algo, y vos me decías, es justo lo que iba a decir, o es justo lo que íbamos a hacer, y vos cómo sabías. Pero además, qué bueno que tú me crees, porque, a ver, es tan fácil que yo te vaya a decir algo y tú me dices, estaba pensando en eso, pero no, ahí era de sinceridad, y eso es lo bueno que tenemos. Yo dije, siento que ahora tenemos que movernos o bailar, me veo bailando, bailando todo. Ay, justamente eso era lo que yo quería hacer. Bueno, y todo eso. Bueno, Stonehenge, que fue lo primero... impactante. Gracias también por esta posibilidad de tenerlo privado para nosotros. Por supuesto, verlo así con la cadenita alrededor no es lo mismo, ¿no? No. O con otra gente. Eso fue muy, muy poderoso. Gracias por decirme que intuitivamente, o no sé cómo, me puse en la en el lugar de los sacerdotes. Les cuento a ustedes yo fui directo, ¿no? O sea, no lo pensaste. Les cuento lo que ustedes están escuchando. Entramos a Stonehenge, hicimos un ejercicio de pedir permiso para entrar y fue divino porque el grupo no lo había hecho antes y ahí sintieron que lo empujaron o que Yo sentí cómo se movía mi cuerpo. Bueno, y también, perdón, te voy a interrumpir porque no me quiero olvidar de cómo me movieron la silla en la iglesia, en la catedral. Así como... Yo estaba como con mis cosas, no sé, enredada con la cosa así, y me movieron la silla, y después me dijeron que las sillas estaban atornilladas. No había manera. Pero de ese tipo de cosas que pasaron, entonces, todo el mundo siente, entran y adivinen qué, Mabel empieza a caminar y se pone en el lugar donde se ponían los sumos sacerdotes en Estonia a hacer los rituales, así. Sin que nadie se lo dijera. Sí, fue muy, muy poderoso. Tenía que llover esa mañana, no llovió. No, salió hasta el sol, sacamos fotos con sol. Sol y luna. Y sol y luna, es verdad, teníamos el sol y la luna. No, fue, la verdad que todo, mirando para atrás, fue espectacular. Inclusive, mi idea tan... original de ir a la montaña y no mirarla de lejos. Esa también todo, así que vamos. Pero te voy a contar algo. La segunda vez cuando fuimos, yo dije, bueno, nos vamos a quedar en el bosque, porque todos dijeron que querían el bosque. Y te veo a vos que empezás a caminar y nos llevas al mismo lugar. Y todos contentos porque íbamos al mismo lugar. Sí, cuando esa es la entrada al mundo de las hadas, Silver Hill, y entonces cuando llegamos se ve, todo el mundo lo ve desde un punto distante, y Mabel cuando llegamos, ¿y qué? ¿Hasta aquí llegamos? ¿A esta hora? ¡No, vamos! No, bueno, podemos decir lo que te dije. ¿Podemos decir la palabra? Igual, te cuento, igual si están en Avalon Virtual, lo tienen, porque yo lo cuento y está el video. No, porque yo le dije a Mike, ¿qué pelotudes es este? ¿Me trajiste acá a ver la montañita desde acá? ¡No! Y bueno, nos fuimos, terminamos haciendo la meditación al lado de los autos que no pasaban. No. Por poco perdemos alguno. No, sí, pero además yo como... Pero la segunda vez todos caminando otra vez para la carretera. Y fuimos hasta allá. Y la segunda vez la gente entró más fácil. Hubo personas como Jesús... que no había entrado a la primera y me dice que a la segunda sí entró y sí le fue mucho más sencillo y todos entraron y lo disfrutaron mejor y sobre todo ya saben que tienen ese puente para volver. Eso, por ejemplo, en el mundo de las hadas, pero en Stonehenge, recuérdate que había duendes que nos estaban viendo desde arriba, que se sintió la presencia. Sí, esa fue mi sensación, sí. Que se sintió la presencia de Jesús muy fuerte. Sí, también. Y de Saint Germain. De Saint Germain, los cantos por la paz. Yo ahí sí sentí profundamente San Germán en un momento que todos nos estábamos riendo
y que fue así de nuevo el circo de la alegría. Como nos dijo en Shasta. Eso me encantó. Y lo uno con lo que vivimos después en Budgen, que es para equilibrar la energía, y que una de las chicas del grupo, Victoria, nos dice que ella había soñado con una roca con flores alrededor, y que ahí también hicimos un ejercicio de soltar miedos, ataduras, todo. Sí. Que ella había visto esa roca con todas las flores alrededor, con rosas específicas, y ese día cuando yo voy a comprar las flores en la mañana, las que se quisieron venir, así como la mano me llamó directo, fue a las rosas, y yo no sabía que ella había soñado con rosas en la roca. Wow. Y eso fue empezando, el grupo fue muy mágico, el grupo se abrió. Sí, aparte teníamos mucha gente también que nos confirmaba que también, ¿no? Es todos necesitamos. Yo les justamente compartí con ustedes que hija Liaca la chequeaba todo también. Y yo a veces le decía, ¿pero alguna vez te dijeron que escuchaste mal? Y me decía, no, pero si puedo chequear, ¿cómo no? Si tengo una persona para chequear. Y dice, aparte le doy la posibilidad a la otra persona para que limpie. Claro. Ah, pero bueno, como siempre decimos, vengo de memorias o de inspiración, nunca sabemos. Pero fíjate que es que este grupo no dudó. Sí, no, fue aparte, que te digo, había cosas que se pueden... Mira, antes de ir yo decía, de llegar a Londres, yo decía, ay, la gente me va a decir, Mabel, ¿por qué nos trajiste en esta época? Mira, con ese clima, pero nadie se quejó, pero de nada, Mabel, ni del clima ni nada. Mabel, aquí en México yo he tenido más calor del que tuve en la campiña. No, más frío. Más frío del que vivía en la campiña la semana pasada. O sea, wow. Yo había momentos en que sudaba. Había momentos en donde estábamos meditando y sudábamos. No, el clima se portó, salvo el último día, y que, bueno, confirmamos que era una prueba que teníamos que pasar, pero realmente no nos podemos quejar en absoluto del clima. No. Que aunque nos mojamos, nos emparamamos el último día, nadie se enfermó. ¿Te has fijado eso? ¿A ti te dio gripe? A mí no me dio gripe. No, y aparte sí tomamos frío y cosas, aunque yo en todos los videos me veo, salgo toda tapada, ¿no? Gorro con cosas. Pero bueno, yo lo disfruté así, eso me permitía estar, me permitía no estar sufriendo, ¿no? Así que bueno, no importa, como decimos en la Argentina, la pinta. Sino que, bueno, lo importante era que yo estaba presente de esa forma, tapándome como podía, para poder realmente estar bien, para poder realmente estar presente, ¿no? Y no que por el frío me distrajera, ¿no? Cosas así. Pero bueno, Mike, gracias por otro viaje mágico. Este fue súper mágico. Este yo te digo que sí llegamos, y siempre te había dicho que Avalon era muy mágico, pero sí creo que, fíjate lo que es la divinidad y el universo hermoso, que te hicieron ir antes 3 veces a Mount Shasta, del primer Mount Shasta que no veías, que sí respetabas a los que ven. Claro, todos decían, ah, sí, yo vi eso. Tú empezaste a ir viendo cada vez más para poder llegar a Avalon y ver lo que había más allá, ver el mundo de las hadas, ver Stonehenge con toda esa fuerza de energía, ver el chakra, sentir el chakra corazón del planeta. O sea, yo creo que a ti la última carta que te salió fue timing, que todo tiene su tiempo perfecto. Y la primera, awareness, que es conciencia, ¿no? Que es lo que siempre estoy buscando y siempre es lo que estoy predicando, ¿no? Vivamos una vida más consciente. Eso es lo más importante. Pero bueno, Mike, la próxima parada, Machu Picchu. Sí, Machu Picchu, yo te agradezco a ti siempre confiar, y siento que cada vez estamos más sincronizados y que a veces nos miramos y ya sabemos todo lo que está pasando, y eso lo valoro y lo honro. La próxima parada, Machu Picchu, para entrar a templos cristales que están allí, ya estamos en un nivel... Bueno, me hablaste también de Titicaca, pero bueno, sé que eso va a encarecer un poco el viaje, porque ya una vez no lo hicimos por eso, me parece. Bueno, veamos. Vamos a buscar la mejor manera. ¿Por qué? Porque como estamos visitando cada chakra del planeta, yo siento que visitar el segundo chakra, que es el lago Titicaca, nos puede ayudar muchísimo. Y además ahí hay templos
que están en etérico, que también sería lindo visitar, pasar la puerta de Aramumuru y entrar a las cámaras del conocimiento que están allí. Entonces, vamos, mira, todos... Ya poder... pronto, Mike, ponete a armarlo y hacer números. Sí, te agradezco, te honro, te deseo... Gracias. Felices fiestas. Gracias, gracias. Muchas felicidades para todos y un muy buen año. Que lo empiecen muy lindo. Amén. Limpiamos. Gracias. Hasta la próxima. Love you.